ellas es doña Marielo Jiménez, que ella es una persona de aquí de la comunidad de Bagaces. Y la otra es doña Amelia Gutiérrez, que ella es una señora coplera de Cañas. Entonces queremos que ustedes nos cuenten un poco si alguno conoce lo que es una copla. ¿Alguien sabe lo que es una copla? Aquí no diga copla, aquí no es copla, aquí es bomba. ¿Una bomba? Sí. ¿Ven? ¿Quién sabe lo que es una bomba? Depende, ¿cuál bomba? A ver, ¿cuál bomba? No, vente, la bomba. ¿Quién sabe lo que es una bomba? Yo dije copla. Y ya me corrigieron que aquí se dice bomba. Ok, ¿quién sabe lo que es una bomba? Dígame. ¿Qué le digo una bomba? Dígame qué es una bomba para usted. No funciona, o sí funciona. Diga. Una bomba es algo que representaron nuestros pasados. ¡Ay, muy bien! Muy bien. ¿Qué más podríamos agregar a eso? Es una expresión de los guanacastecos. ¡Excelente! Es una expresión de los guanacastecos que transmite algo que viene de los antepasados. Muy bien. ¿Algo más que quieran agregar? ¿Una chica que hable? ¿Una chica que hable? ¿Qué tipo de lenguaje utilizan en la bomba? Lenguaje. ¿Qué palabras se dicen? ¿De qué se habla? ¡Ay! De la bajura y de sabanero. Se sacó un 100. ¡Un 100 para él! ¿Cómo se llama? Algeni. ¿Cómo? Algeni. Muy bien, un 100 para él. Bien, otra de las características, vamos a ver si alguno sabe qué características tiene la bomba. O sea, ¿cómo construimos una bomba? ¿Cuál es la característica? A ver, levantando la mano, yo les ayudo. A ver, dime. Se construyen con rimas. Muy bien, la rima, ¿verdad? ¿Y qué es la rima? Significado, también que la terminación de las palabras, ¿verdad? En cada verso tenga un ritmo que nos guste, que sea divertido, ¿cierto? ¿Ustedes han dicho bombas en algún momento? Sí. Mentirosos. Yo ahora los voy a probar a ver si es cierto. ¿Se han dicho bombas? Sí. ¿Se las saben? Ajá, muy bien. Ahora bien, entonces, vamos a ver. Las bombas también se usan en diferentes momentos, ¿verdad? ¿Cuándo decimos bombas? ¿Cuándo un guanacasteco dice la bomba? Cuando está triste. ¿Está triste? Está alegre. Y además, ¿qué necesitamos para una bomba? ¿Ustedes sabían que la bomba también se usa cuando estamos en una fiesta, ¿verdad?, escuchando música? La tradición era así, y de pronto alguien dice, ¡bomba! Ah, no, eso está muy aguado. De pronto alguien dice, ¡bomba! Todavía tienen más energía, es temprano, vamos. Alguien dice, ¡bomba! ¡Eso! Muy bien, ahora tienen que decir eso para que las compañeras nos ayuden con una bomba. Vamos a escuchar la música y entonces alguien que está muy alegre en la fiesta dice bomba y todos ponemos atención, ¿verdad que sí? Y escuchamos. Ahora bien, hay temas que nos gustan mucho en una bomba. Algunos hablan del amor. ¿Has escuchado bombas que hablan del amor? Sí. ¿Quién se sabe una? Ah, vamos a probar. Aquí estamos. Sí, sí. ¿Cuál es la del amor? A ver, Ari, ¿qué ves? Bomba, a ver. Las mujeres de Nicoya no saben dar besos, pero las de Guanacaste hasta que estiran el pescuezo. ¡Uy, verdad! Muy bien. Otra del amor. A ver. Otra. A ver, otra más, vamos, bomba, digan todos. ¡Bomba! Del cielo cayó un pintor para pintar tu hermosura, pero cuando vio que eras tan fea, se le cuajó la pintura. ¡Uy, uy, uy! ¡Eso no es amor!
Eso es de sabor, ¿verdad? Sí. Salada, bueno, Dios mío. Chicos de cuarto que no han participado. Bien, a los chicos de cuarto año. ¿Ustedes conocen una bomba que hable de aquí, de la pampa, de la tierra? ¿Ah? Que hable de los valles, de las montañas que hay aquí, del sabanero. ¿Alguna se sabe una del sabanero? Sí, a ver, dime. Y todos le ayudamos, decimos. Todos decimos. ¡Bomba! Sabanero, sabanero, quisiera ser sabanero de la cabana, quisiera ser sabanero a la esquina de tu cama. ¡Uy, uy, uy! ¡Muy bien! Y habló la mujer, ¿verdad? Así es. Eso, eso. ¿Quién le contesta? A ver, el hombre. Ay. Bueno, un niño, entonces. ¿Quién contesta? Contéstele. Contéstele lo que ella dijo. Bueno, ahora lo van a tener que practicar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, hay diferentes temas. Ya vimos el amor, ya vimos del no amor, ¿verdad? Del desamor, del desprecio. Esas hay muchas. ¿Otros temas que hay? También hay del sabanero, de la bajura. Sacaron de la selección, ¿verdad? ¿Ustedes se conocen alguna de la selección? ¿Se sabe alguna de la selección? Ah, yo quiero aprender, vamos. Bueno, de la política, de los políticos, ¿se saben una? No. Bueno. Bueno, entonces vamos a, ¿qué les parece si escuchamos? Ya vimos algunas características. Hay rima, tiene que tener relación las palabras. Son muy, sí, sentido. Y algo que se les ha olvidado, son muy cortas, ¿verdad? Sí, sí, algunas son largas. Pero la bomba, sí, en una fiesta, espíritu, es corta y concreto, de una vez, ¿verdad? Vamos a escuchar a las compañeras. La compañera Amelia nos va a comentar de cuál ha sido su experiencia, dónde aprendió ella, ¿verdad?, a hacer bombas. Escuchamos, ¿les parece? Y después las escuchamos a ellas hacer bombas para que ustedes aprendan, ¿ok? Amelia. Buenas tardes, niños, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Ah, ¿me escuchan? Yo quiero una buena sonrisa de ustedes. Que alcen la mano todos los que van con Saprisa. Ah, ve. Y al que le duele una muela, ¿dónde está el que va con la juela? No hay. Ah, qué dicha, solo las que están afuera. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a explicarles un poquito. Psst, por favor, me hacen silencio para que entiendan. Cuando yo era una niña, más pequeña que ustedes, yo oía versos de mi papá, pero yo oía y nada más los oía. Cuando ya estaba como en tercer grado, cuarto grado, oía que ya decía la maestra, mi nombre es Amelia Gutiérrez, perdón, ya como ella lo presentó, Amelia Gutiérrez de Caña, Guanacaste, ahora les digo la bomba. Entonces la maestra preguntaba, ¿quién quiere decir un verso, una copla? Entonces le decía yo, no, es que yo no sé. Una recitación, así. Una dramatización, entonces yo me apuntaba en todo eso. Dramatizaciones, porque tenía facilidad de aprendérmelas. Pero yo ahí no sabía que yo podía decir una bomba, una rima, una copla. No sabía. Entonces la maestra me apuntaba para las recitaciones, todo lo hacía, ¿eh? Resulta que viene un día y me subo al atrio, ¿qué hacían? Y comienzo yo a las recitaciones, las dramatizaciones, todo me lo fui aprendiendo poco a poco. Un día se me olvidó una recitación. Se me olvidó, entonces le digo yo, comencé y eran los botones de mi vestido. Y me pegué ahí tres veces, la tercera vez arranco y comencé a decir y a decir. Cuando me bajé, la maestra estaba lista para apuntar lo que yo le había dicho y no sabía nada. Entonces otra maestra me dijo, usted tiene facilidad, pero si no fue hasta que, yo siempre le decía a los compañeros
rima, pero no sabía que era eso. Antes no se le daba tanto como ahora, así que ahora usted, si me pone cuidado, me va a hacer una hora más tarde, porfa, ¿sí? Entonces, yo dije, yo cuando esté grande voy a ser como mi papá, pero todavía no sabía lo que significaba eso. Lo entendí muchos años, me buscaron en Cañas, de mi pueblo Colorado natal, me pasé a vivir a Cañas, y estando en Cañas, ya madre de todos mis hijos, parí 6 varones y una mujer, y ni uno es coplero, estoy con un nieto, a ver. Entonces, me buscaron para entrar al grupo de típico Caña de Azúcar, que ha viajado mucho ahora, entonces comencé, pero era solo por los gritos y por las bombas. Entonces ahí fue donde me di cuenta que era en realidad un talento guanacasteco, que prácticamente tengo como tal vez 8 años, 5 años de explotarlo más. ¿Por qué? Porque de San José, Dionisio Cabal, que es un profesor de la Universidad de Costa Rica, me llamó, o sea, lo llamé y hicimos un grupo de copleros de Costa Rica. De ahí para acá es que le doy más auge a esto. La gente me llama, como me contrató la profesora Rosemary, para darles una charla a ustedes y enseñarlos. Así que, entre un rato, cuando yo me vaya, ustedes me van a bombardear, ¿verdad? ¿Ya? La bomba, para mí, es la rima, la copla, viene siendo lo mismo. Tenemos que hacer un reglón, una estrofa de 4 reglones, donde nos va, digamos, la primera palabra, por ejemplo, la primer reglón, yo puedo decir, soy linda entre las lindas, ¿verdad? Y soy del mero Cañas, soy linda entre las lindas y nada tengo de mañas, o al contrario, usted va logrando, el cuarto reglón tiene que ir con el segundo reglón, ahora más tarde les vamos a explicar, ¿oyeron? Para que ustedes mismos hagan sus propias copas. Profesora, tiene la música para decir la bomba. ¿Entendieron más o menos, o por ahí, cómo se puede hacer una rima? Por ejemplo, arriba de aquella montaña, en el primer reglón, ¿verdad? Hay un toro mocho. Oiga, qué bonito se ve este moreno con esos lindos colochos. ¿Ya? ¿Cómo va hacer usted el primero para que el segundo, el cuarto reglón concorde con el segundo? ¿Entendieron? Bueno, ahora más o menos lo vamos a... ¿Le gustó la bomba el moreno? Moreno, ¿le gustó la bomba? Ahora se la vamos a... Ella se la va a decir. Después, yo he participado mucho a nivel nacional. Eso, ser un buen coplero, no es un buen coplero, de saber decir las coplas, es lo llena de orgullo. A mí me ha llenado mucho de orgullo porque en mi pueblo soy un talento, para mi familia soy un orgullo, todo eso lo va llenando a uno. Y las bombas, como decía anteriormente la profesora, gracias, Anita, no solo sirven para expresar el amor, porque hasta el dolor se puede expresar en una bomba. El amor, por ejemplo, como decía ella ahora, de la selección, ¿ya? Qué bonita esta niña, que todo mundo lo aprecia, pero qué rico cuando Costa Rica le ganó a Grecia, ¿vio? ¿Ya? Hay que ponerle un tono ahí, un tono alto, más cuando estamos en una fiesta, ojalá, ¿ya? Esto es típico de nosotros, de Guanacaste, y nadie nos lo va a robar. Ya somos ticas de nacimiento todos, pero guanacastecas casi no habemos, ¿verdad? ¿Habemos qué? Montones, pero pocas en coplas y bombas. Así que en un futuro lo que queremos y lo que se está buscando es que hayan más. Que nadie se inhiba ante decir una bomba. A veces los varones le dicen a uno bombas de piropo, a veces de insulto, ¿ya? Entonces tenemos que aprender para defendernos. Y tratar siempre que no sean vulgares. A veces el hombre se pasa con las bombas. Entonces usted tiene que estar lista para defenderse y no tratarlo, no hacerse al nivel de él. Sin embargo, a veces hay que responder, ¿verdad, compañera? Hay que responder fuerte porque el varón siempre trata de, siempre lo ofende a uno, ¿ya? Hay bombas de amor, de desprecio, de Dios, de todo, gracias a Dios hay, ¿ya?
Ajá, ahorita. Entonces, ahorita va a poner música. Yo soy más buena para responder, sin embargo, con el tiempo he aprendido algunas retahilas, a veces las saco, depende con quién me toque, se las digo en el momento. Gracias a Dios tengo esa habilidad, porque no me aprendo las cosas, cuesta mucho, las digo en el momento, soy expresiva. Así que vamos a tener esta retahíla es muy, muy vieja, es de la Revienta Cincha. Yo siempre, bueno, ahora comencé, hice otra. Pero les voy a decir esta, no sé, el que se la sabe, me alza la mano para que ahora más tarde la diga. Y no se inhiban nunca ante nadie. Cuando la maestra dice, ¿quién quiere venir al frente a leerme un párrafo o a decir algo? No hay que inhibirse, porque ustedes son el futuro de Costa Rica, el futuro de Bagaces. Imagínense todos ustedes siendo profesionales, la alegría que le van a dar a sus padres. Por ejemplo, las niñas, desde ahora se me van cuidando, porque desgraciadamente hay bichos malos en la calle que ustedes saben que pueden abusar. Cuidarse, nunca se dejen tocar de un tío, de nadie, ni de su propio papá. Hablen, si alguien los toca en la casa, le dicen a la maestra, niña, así, así, así. Quiero virgencitas lindas. El lugar que yo trabajo en Cañas es sacando sangre, un laboratorio. Diario tengo que ver esto. Chiquitas, el lunes me llegó una con 13 años y medio embarazada. Ni tetitas tiene. Eso duele, a mí personalmente me duele. Entonces yo las bendigo a todas para que sean niñas buenas y fuertes, ni del novio, así que de hoy en adelante vamos a tener niñas preciosas en Bagaces, copleras, ¿oyeron? Que doña Marielos y yo les vamos a enseñar. Yo se lo pido. Oigan, mujeres que por el mundo vienen, mujeres que por el mundo van, dijo la Revienta Cincha, que la mujer que relincha tiene perdido el derecho, tan perdido tiene el derecho, dijo la mamá siriaca, que la mujer que es tortuga, solo la cabeza saca, no soy como la tortuga ni como la hormiga que se mete en cualquier hueco. Por eso, mi amiga, mándeme el punto guanacasteco. ¡Yo, yo, bajura! ¡Bomba! El hombre para casarse tres cosas debe tener: buen machete, buen trabajo y una linda mujer. ¡Uy, uy, uy, Baura! ¡Bomba! Ayer fui a Sámara y había un temblor, pero espere, para agarrarle la mano a este profesor. ¡Bomba! Que Dios me los bendiga a todos y no se enfermen y me le hagan un trasplante. Pero Dios los quiere a todos y yo quiero que sean unos buenos estudiantes. ¡Bomba! En mi pueblo hay un lugar que le dicen Javilla. Me dijo el morenito, qué bonita la chiquita de camiseta amarilla. ¡Uy, uy, uy! ¡Bomba! Las bombas que yo le digo es para ustedes sacarles una sonrisa, pero anteriormente le dije que todas iban con Saprisa. ¡Uy, uy, uy! Bajura. Voy con una retahíla. Oiga, la retahíla son varias, como varias coplas diciendo alusivo a lo mismo. ¿Oyó? Entonces, por ejemplo, ¡bomba! Aquí no veo que hay sapricista porque a alguna le duele una muela, pero es que yo sé que la señora va con alajuela. No importa que haya con alajuela porque usted le rompió la media, pero yo creo que esta chiquita sí va con Heredia. Hay un profesor aquí que le gusta la mujer ajena, pero es el condenado, es que usted va con Punta Arena. Todos están contentos y me llenan de emoción, pero aquí traigo un negrito que es el único que va con limón. ¡Uy, uy, uy! ¡Bajo una! ¡Bomba! La maestra está resentida y ella tiene razón, porque yo primero tenía que decir que aquí llevamos a la selección en nuestro corazón. Esos ganes que ella nos ha dado, esa importancia, todo el mundo lo aprecia, pero más rico me sonó cuando le ganó a Italia y a Grecia. ¡Sí!
Ya. Ahora póngalo para no pedírselo. Ahorita yo le explico, ¿sí? ¡Bomba! Cuando digo una bomba, alza la mano diestra, pero ustedes siempre tienen que hacerle caso a su querida maestra. ¡Uy, uy, uy, bajura! ¡Bomba! Me gusta el jugo de naranja, también el jugo de piña. ¿Quién es lo que lo manda en la escuela si no es su querida niña? ¿Ah? ¡Bomba! Hoy me levanté muy temprano y me restregué con un paste. Tengo el placer y el orgullo de decirle que soy Amelia Gutiérrez de Cañas, Guanacaste. ¿Cómo me gustaría llevarlos al río para que vean que en lugar de agua lo que corre es leche? Las piedras son cuajadas, la mujer en caña, parimos hombre y no parimos, cochinada. ¡Bomba! Yo venía pasando al puente y viera que tenía sueño y yo sabía que aquí me iba a encontrar un novio bagaceño. ¡Yo, yo! ¡Yo! ¡Bomba! Aquí estamos felices y aquí hay mucho molote, pero póngase digo que el bagaceño tiene un buen bigote. ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos! ¡Bomba! Estamos en el mes de julio, no en el mes de mayo. Tranquilo, caballero, que no le estoy echando el caballo. ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos! La zapatilla me aprieta, la media me da calor. Póngase yo, pero no me tiene loca de amor. ¡Uy, uy, uy, bajura! ¡Bomba! Ayer venía de San José y me quedé limpia, sin los pases. Pero vieran que gracias a Dios vengo a ganármelos aquí a Bagaste. ¡Bomba! Yo estoy muy contenta porque gracias a Dios no me ha hecho un trasplante. Caballero, pase usted adelante, venga aquí a convivir con nosotros porque estamos echando coplas. Estas coplas que yo digo, se las digo de corazón, para que ustedes nunca van a olvidar el gane la selección. ¡Uy, uy, uy! ¡Bajura! ¡Bomba! Arriba de aquella montaña hay un palo de Nance. Esta chiquita está chalana porque tiene un lindo camanance. ¡Uy, uy, uy! ¡Bajura! ¡Bomba! Anoche a la medianoche, qué triste cantaba un gallo de ver que tenía espuelas y no tenía caballo. Y le contesta la gallina desde su palo de vainilla: ¿para qué querés caballo si aquí está mi rabadilla? ¡Uy! ¡Bomba! Del gallo me gusta el canto, del caballo la carrera, del toro la vuelta el cacho y este huila la billetera. ¡Uy! ¿Quieren más bombas? ¡Bomba! Les puedo decir muchas bombas porque estamos encerradas entre cuatro paredes, pero más tarde me las van a decir ustedes. ¡Bomba! Yo les voy a decir una, no porque la garganta me arde. Voy a tomar un poquito de agua y nos hablamos más tarde. Bien. Bien, gracias, doña Mar. Mientras doña María toma un pequeño receso, ahora son ustedes los que tienen que hacer el ejercicio, ¿verdad? Vamos a escuchar a la maestra, ¿escuchamos a la maestra? Ok, entonces todos juntos decimos... ¡Bomba! Más fuerte, no se escucha. Yo soy de Tilarán, tierra de la altura. Yo soy de Tilarán, de aquí esta hermosura. No sé mucho de Chicheme, ni del Cristo de Esquipulas, ni de eso de cofradía. Hablemos de la laguna, hablemos de San Antonio, hablemos de ganadería. Yo soy de Tilarán, tierra por Dios bendecida. Muy bien. ¿Alguien más le quiere contestar? Rosa, no, ya me volvió. Bueno, va de nuevo. Va de nuevo, pero tienen que decir la bomba, las tres la pueden decir. Ok, va de nuevo, póngame el punto, dijo Amalia. ¡Bomba!
Las rosas son rosadas, las rosas son moradas. ¿Qué culpa tengo yo de estar enamorada? Bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Va de nuevo? Va de nuevo, el punto, nuevamente. Gallito madrugoncito, gallito cartón de prado, porque mi morena me cree tan feo y tan desgraciado. ¿Se animaron? Bueno, yo les quiero presentar. Ya. Bueno, vamos de nuevo entonces. Una más y les presentamos a otra compañera. Un pepino cayó en el palo lleno de alfileres. Le voy a enseñar cochina a respetar a las mujeres. Esta niña salió respondona, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Bien, ahora vamos a hacer un taller. Pero primero vamos a presentarles a otra compañera que es de Tierra de Bagaces, ¿verdad? Se llama Marielos, Marielos Jiménez. Un aplauso, por favor, para recibir a Marielos, que es de ese pueblo, ¿ah? Muy bien. Marielos, ¿usted nos podría explicar un poquito de dónde aprendió usted a hacer las bombas? ¿Cuál es la importancia que tiene para usted, para esos niños que están creciendo como usted lo hizo en su tierra? ¿Y por qué es tan importante? Y que no se diga que en Guanacaste no hay folclor todavía, ¿verdad? Entonces, explícanos, por favor. Gracias. Bueno, buen día les dé Dios por la mañana a todas y a todos. Mi nombre es Marielo Jiménez Martínez. Y hoy quiero compartir con ustedes algo que es muy, muy nuestro. Resulta que las bombas y las retahílas es algo tan nuestro, tan nuestro, tan nuestro, que lo llevamos en la sangre. Vean, ustedes van a algún lugar donde hay fiesta, suenan bombas. ¿Qué es lo primero que hace un guanacasteco? Gritar, correcto. Ese grito, ¿qué es ese grito? Es una expresión que muchas veces sale sin ni siquiera darnos cuenta. Cuando nos damos cuenta, es que ya hemos pegado el grito. Ya gritamos, correcto. ¿Por qué? Porque es algo muy, muy nuestro. Por ejemplo, ahorita que pongan el punto guanacasteco con marimba, con el buen volumen que sea, ¿qué van a sentir? ¿Qué siente uno? ¡Parararara eso! Ganas de bailar, de moverse, de gritar, de brincar. ¿Por qué? Porque es algo nuestro, es algo propio. Ya, está bien. ¿Por qué? ¿Por qué sentimos eso? Porque es algo propio, es algo nuestro, es algo que desde así pequeñitos, ustedes ven que cuando salen los payasos, los chiquitos, así chiquititos, salen, ok. Cuando oyen la cimarrona, esos chiquitos así chiquitititos bailan, brincan. Y me van a decir que a uno no le da ganas de bailar y de brincar. Lo que pasa es que a veces le da como penilla y no lo hace. Pero no es porque no sientan los deseos. Yo lo que quiero decirles en esta mañana es que cuando ustedes sientan esas emociones, no las frenen. No las retengan. Que tienen ganas de que oyen una cimarrona o oyen una bomba y tienen ganas de pegar un grito, ¡peguen el grito! Es una forma de expresar, de decir, somos guanacastecos. Nunca, nunca crean cuando una persona les dice, es que sos un maicero. No. ¿Sabe por qué? Porque la persona que le dice que usted es un maicero,
ni siquiera sabe qué significa ser maicero. Es lo primero que le pueden decir. Porque piensan que la gente del campo es una gente que anda así, que es un tontico. Eso, la persona que le dice que usted es un maicero, piensa que usted es así. Y si usted acepta que usted es un maicero, estás aceptando algo que no es cierto. Aparte, que la persona que es una maicera no es porque sea tonta, es porque la persona que lo dice ni siquiera sabe qué es. Porque un maicero se debe de sentir orgullosa. ¿Qué es un maicero? Una persona que siembra maíz, eso es un maicero. ¿Qué es un sandillero? Una persona que siembra sandía. ¿Qué es un arrocero? Una persona que siembra arroz. Y se va a sentir con vergüenza a una persona que le dice, no, es que ese es un arrocero. No, señora, no, señor, no, niños, no deben de sentirse con vergüenza. Así que cuando alguien les diga que son maiceros porque pegan un grito, más bien ustedes, con todo el orgullo, vuélvanlo a ver y le dice, pues no soy mancero, pero si fuera maicero, me sentiría orgullosa porque vos mismo comés de lo que siembro. Y es algo muy, muy digno. Eso por un lado. Así que cuando ustedes sientan deseos de gritar, háganlo. Así están diciendo, soy guanacasteco, soy bagaceño y orgulloso de ser bagaceño. Hay muchas bombas, digamos, de bagaces. Yo no quiero venir a hablarles a ustedes de lo que es mi vida, ni nada de eso. Yo quiero hablarles de lo que quiero que sean ustedes. Que se sientan orgullosos de sus raíces. Que ustedes vayan a cualquier parte y le dicen, diga una bomba. ¡Claro que sí! Con ese decir que sí, ¿qué estás diciendo? Yo soy importante. Yo soy orgullosa de ser bagaceña. Soy orgullosa de ser guanacasteca. Vean, lo de decir bombas como la compañera, o coplas como dice ella, que son de un momento específico, que son que la inventen en este momento, es bonito y es bueno. Las bombas que yo digo son unas bombas que tienen una historia, tienen un pasado, tuvieron un momento preciso en el que fueron hechas. Y esa bomba puede, aunque fue hecha en el pasado, tiene igual vivencia ayer, hace 10 años, hace 20 años, en el momento que la hicieron. Tiene vigencia hoy y tendrá vigencia los años que sean, siempre y cuando personitas como ustedes se las aprendan y las sigan diciendo. En ese contexto, las bombas nunca, nunca van a morir. Yo a eso es a lo que les vengo a instar a ustedes. En cuanto a las bombas, hay de muchos géneros. Están las bombas que son retadoras. ¿Qué es una bomba retadora? Bueno, es algo de un reto, como la que dijo él. Entonces hay que contestársela, porque él me está retando con una bomba. Entonces yo le contesto esa bomba. Por ejemplo, si él me dice una bomba a mí, una bomba fuerte, me dice él. Entonces yo le digo, cállate, burro viejo, y deja de rebuznar, que la cincha te tengo puesta y el freno te voy a echar, papá. ¡Bip! 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 Esa es una bomba de reto. Él me está retando. Entonces,
como mujer yo no me voy a quedar callada. Le voy a contestar la bomba. ¡Correcto! ¡Correcto! Usted me la vuelve a contestar y yo tengo que volvérsela a responder. Y me la vuelve a contestar. Entonces, ¿qué sucedió? Es un reto usted y yo. Pero eso, ¿qué hace? ¿Qué sucede cuando ocurre en este momento? Que toda la gente que está aquí y en el lugar donde esté, todo mundo se va a aglomerar a escuchar ese reto que tenemos usted y yo. Ajá, por eso le digo, pero eso es lo de las bombas, ese tipo de bombas de reto. También hay bombas de amor, también hay bombas de desprecio, también hay bombas de resentimiento, hay bombas que exaltan las labores del sabanero, hay bombas que exaltan la labor de las cocineras, hay muchos tipos de bombas. Pero sea del índole que sea, son bombas muy nuestras. Por eso las bombas que dicen en la meseta o los meseteños o los cartagos, como les llamamos nosotros, a la gente que no es de la zona de Guanacaste, son unas bombas muy diferentes. Después, la bomba debe de tener picardía. ¿Qué es picardía? Lo que somos los guanacastecos, lo que hablamos hace un momento, que es algo que nosotros lo sentimos, lo llevamos dentro. ¿Y qué es la picardía? Bueno, exacto. Pero para decir una bomba que quede muy bonita, okay. Para decir una bomba con picardía, yo tengo que hacer uso de varias cosas. Una voz fuerte y firme por lo que yo voy a decir. Una. Debo de usar un vocabulario de expresión con mis manos, con mis ojos, con mi cuerpo. Un vocabulario de expresión. Yo con mis manos voy a expresar cosas y con la picardía esos detalles se van como a aumentar. Entonces eso le va a dar a la bomba una expresión muy hermosa. Por ejemplo, yo quiero decir una bomba de la que yo me siento muy orgullosa de decirla. A mí, por ejemplo, cuando yo voy a alguna parte y me dicen, Doña Marielos, o la Chola, como me dicen, es preséntese. ¿Correcto? Entonces yo me presento y digo, hay veces dos bombas, hay veces digo una. Si yo me siento que soy una mujer guapa. Yo me siento que estoy con salud. Yo me siento afortunada de ser guanacasteca y eso lo quiero expresar con mi forma de hablar y con los ademanes que yo haga. Resulta que entonces ¿cómo me presento yo? Ok. Yo agarro el micrófono o sin micrófono o como quieran. Y yo digo, aquí vengo porque vengo y para que me vean vengo. Y en esta reunión con estos estudiantes
con mi amigo Sebastián yo me entretengo, papá. ¡Bip, bip! ¿Me entiende? ¿Qué estoy diciendo yo? Que yo vengo para que me vean, no para estar amugada o callada por allá. O yo vengo y me dicen, ¿de dónde es usted? Yo soy de Bagaces. Ok. Y me siento orgullosa de ser bagaceña. Entonces yo digo, yo soy del puro Bagaces, nacida en el Tamarindal. Y yo me arranco esta oreja, papito, si alguno de ustedes no se quiere comer este tamal, papá. Porque el tipo de bombas que ella dice son bombas improvisadas. Ella las hace para el momento. Las bombas que yo puedo decir son bombas para un reto, son bombas para que un hombre me las conteste porque yo soy mujer. ¿Me entiende? No, porque yo soy mujer, entonces yo digo bombas para los hombres. ¿Me entiende? Porque hay bombas para todas las ocasiones. ¿Sí? No, yo no hago bombas improvisadas. Por eso es que le digo, por eso es que yo le digo a él, yo no hago bombas improvisadas. El tipo de bombas que yo digo son bombas que fueron hechas por alguien, que yo no quiero que esas bombas se pierdan, que son las bombas que se dicen para que sigan por tiempos y tiempos. Por ejemplo, yo tengo unas bombas que son desde el tiempo de 1912, esta específicamente. Es una bomba que fue hecha en 1912. Resulta que esa bomba, mientras yo la diga y mientras hayan jóvenes como ustedes, nunca se van a morir. Pero por ejemplo, la bomba que usted le dijo a él es una bomba para ese instante, porque ya luego ni usted se puede acordar, ni él se puede acordar. Es una bomba que salió hermosa en ese momento, pero no dejó huella. En cambio, este tipo de bombas, por eso yo no quiero que nunca, nunca mueran, porque son bombas que tienen toda una historia, toda una vida. ¿Sí? Tal vez podemos enseñarle, aprovechando el espacio antes del otro grupo, podemos aprovechar, enseñarles una de esas bombas históricas que usted indica y que todos practiquemos en grupito y hagamos un festival, ¿verdad? De bombas. Sí, de bombas, para ver. ¿Quiénes lo dicen con el corazón bagaceño? Claro. ¿Parece? ¿De acuerdo? ¿Sí? Esa, ajá, ¿sí? Muy bien. Pero antes de decirles la bomba, quiero ubicarlos para que ustedes le encuentren el sentido a la bomba. Quiero ubicarlos en el escenario que sucedió. En 1912, hace 102 años, la hacienda de Miravalles, lo que ahora es Fortuna y Guayabo, era una sola hacienda que tenía 5,000 y resto de animales. Por lo tanto, habían muchos sabaneros. Y estaba la finca, la hacienda de don Bernardo Soto, que ahora es el pueblo de San Bernardo. Esa era la hacienda de don Bernardo Soto. Imagínense que era una sola hacienda. Todo, absolutamente todo, era de don Bernardo Soto. De hecho, le quedó el nombre de San Bernardo. Y en una ocasión vino don Bernardo Soto y dije, pues a ver su hacienda. Los sabaneros
comían en unas mesas enormes. Enormes. Y como venía el patrón, ellos quisieron hacer esa noche una, que para ellos era común y corriente, que habían 3, 4 personas que tocaban guitarra, que decían retahílas. Entonces, hacer como una fiesta, como un baile, como una fiesta, una cosa así. La cocinera estaba afanadísima. La cocinera era doña Claudia Alvarado. La suegra de don Medardo Guido Acevedo, de grata memoria. Era una chola como esa que está en San José en una estatua de bronce, que es una mujer con una sentaderona y unos pechos de madre amamantadora, pero así. Sin zapatitos. Así era la cocinera. Venía la señora y ponía aquellas viandas de carne asada y de carne sudada y de todo para que todos comieran, ¿verdad? Venía ella con una batea de carne y la pone. Está un sabanero así, se hace a un ladito para que la señora grandota ponga la batea con carne. Y entonces él, muy gracioso, se voltea y dice: de las tetas de esa vieja, sabiéndola ordeñar, se saca un queso de arroba y sobra para un tamal. Todos los habaneros se murieron de risa y se reían y se reían de la bomba que le había echado. Doña Claudia se sintió ofendida y bravísima. Y agarró la batea que ya estaba vacía y se la llevó a llenarla con tortillas para traerla para afuera otra vez. Quiero explicarles un poquito de que aquí en Bagaces se sacaba el famoso queso Bagaces. Y el queso Bagaces era un queso grandísimo que pesaba 25 libras. Que 25 libras, tal vez las maestras saben que era, cómo se llamaba la medida de 25 libras. ¿Cómo se llamaba? Arroba, es una arroba. Es una arroba. El quintal son 100 libras. La arroba son 25 libras. ¿Ok? Los quesos esos los hacían en unos moldes que pesaban 25 libras. 25 libras, entonces le decía, es igual a una arroba. Entonces el tipo ese gracioso le dijo: de las tetas de esa vieja, sabiéndola ordeñar, se sacó un queso de arroba y sobra para un tamal. Bueno, la señora se fue, trajo las tortillas y venía muy oronda con la batea de tortillas a ponerla. La pone y estaba como quien dice, este era el sabanero, y le hace, le deja caer esa mano pesada y le dice a los sabaneros: de las redes de este viejo, sabiéndolas estirar, se saca una soga de 20 y sobra para un torsal. Los sabaneros se quedaron. Y el hombre se quedó queditico. Yo sé que no entienden el idioma que les hablé, pero se los voy a explicar. Las redes, para que lo entiendan, son los huevos, la bolsa de los huevos. Y no se asusten porque todos saben que son los huevos. Son la bolsa de los huevos. Y ella le dijo: de las redes, por no decirle huevos, de este viejo, sabiéndolas estacar,
¿qué era estacar? Cortar. Y cortar, correcto. Era estirarlos bien, ponerle unos palitos para que se secara bien sequito, bien sequito. Y luego, coyundas. Se sacaban coyundas y se hacían las famosas sogas con las que ellos lazaban. Habían sogas de 18 varas y habían sogas de 20 varas. Ella quiso que fuera de la más grande, de la de 20. Y un torsal es un mecate corto, como de 2 varas y media, 3 varas, que usaban los habaneros para, o les decían pegador también, para dejar un animal amarrado en el campo, en el monte, nada, amarrado de un palo, exacto. ¿Sí? Ajá. ¿Correcto? Exactamente. Eso es. Eso es un torsal o un pegador. Ahora ya no se usa tanto la palabra torsal. A mí me gusta seguirla usando porque es una palabra muy propia de los habaneros. Entonces ella le dijo, de las redes de este viejo, sabiéndola estacar, se saca una soga de 20 y sobra para un torsal. Esa bomba de 102 años, espero, niños y niñas, que no se pierda, que siga viviendo como cuando yo la aprendí de niña, que se la escuché a mi padre. Porque tiene, como les decía, una historia. Y esa bomba es de un reto. Yo muchas veces, se las he dicho a hombres que me han retado y me han dicho algo. Ni una vez se la tiro. Todo el mundo se muere de risa. Y es una bomba que fue hecha hace 102 años. En San Bernardo. Entonces tiene toda una historia. Y ustedes, niños, pueden colaborar con esa historia de decir bombas. Otra cosa, fíjense ustedes que, por ejemplo, un guitarrista toca guitarra, muy lindo y todo, pues tiene que andar la guitarra. Un fotógrafo toma fotos y todo, tiene que andar la foto, la cámara, y cuidarla y esto y el otro. El que dice bombas y retahilas no tiene que cargar nada, solo el deseo de decirlas. Y la puede decir debajo del agua, en el río, en un baile, en una fiesta, donde quiera la puede decir, porque es algo que carga junto con su cuerpo. Por supuesto. No, exacto. Es un carisma. Por supuesto que es un carisma. Pero si usted se pone, créame que le sale. Es igual que el grito. Correcto. El grito sí. ¿Sí? Ajá. Sí. Ajá, el grito no le sale, correcto. Ajá, ¿sí? Vea, a mí me da risa porque un día vinieron y me dijeron, vea, es que yo quiero que usted me enseñe a gritar. Le digo yo, pues vieras que yo con mucho gusto te podría... Te enseñaría, pero no puedo, lo que está diciendo la maestra. Me dice, es que en San José uno le dicen que se grita diciendo. ¡Wipi, pi, 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 pi! No. Posiblemente dentro del grito salga esa tonalidad. Pero realmente yo no puedo. Lo más que puede hacer uno es como poner uip, uip,
pipía, es lo más que puede. Pero eso no significa que es un grito guanacasteco. No lo es. Pero, por ejemplo, a mí me dicen, pegue un grito. Ok. Eso. Es lo que yo hago. Pero hay gente que tiene un galillo para gritar. Mujeres y hombres. Como hay hombres que no les sale nada. Usted grita. Pégase un grito. Sí, sí, mi amor, pégase un grito. Es diferente. Ajá. ¿Escucharon qué diferente? Yo decía, ¡uy! Y él dijo, ¡wip! Como con una E. Y usted, pegue un grito. Normal, pegue un grito. Diferente. Ajá. Y así sucesivamente, cada quien tiene una forma propia. ¿Usted quiere pegar un grito? ¿Usted? Un grito, mi amor, tranquilo. Grite, grite. Ok, ahora una mujer. Es más, le digo, ella tiene buena voz para gritar. Buena voz para gritar. Diferente. Usted, mami. Sí, grite, mi chiquita. Usted, papi. Mi amor, usted es de los que anda a caballo. ¿Cómo no va a gritar? Grite. No, no, no. Un grito. Diferente. El grito es algo propio. Un cartago puede hacer grito también. Sí, grite. ¿Ven qué diferente? El grito es algo muy propio. ¿Sí? No, tiene buena voz para gritar. Tiene buen grito ella. Tiene buen grito. Entonces, ¿qué les quería decir, chicos? Siéntanse orgullosos de ser guanacastecos. Siéntanse orgullosos cuando quieren decir una bomba. Y cuando quieren gritar, porque oyen la cimarrona, porque oyen una bomba, por lo que sea, háganlo. A mí me sucede una cosa muy curiosa. Que yo oigo una bomba y esté donde esté, porque las bombas son inesperadas. Esté donde esté, yo grito. Un día estaba en Copecompro, me dio una risa. Estaba en Copecompro, era para el 5 de junio, que es una fiesta patronales. Y estaba en Copecompro yo comprando afanadísima porque tenía que ir a hacer no sé qué a la casa. Y aparte de eso, pues yo andaba excitada y andaba sofocada y toda la cosa. Y fíjense ustedes que suena una bomba, tiran una bomba y la tiran ahí a la pura parcita y ahí en el salón, en Copecompro, y la tiran ahí en el salón. Está una señora comprando y pego yo. ¿Me entiende? Yo grito donde suene una bomba. No me interesa dónde esté. Y todo el mundo se moría de risa por el susto que le había pegado a la señora. Es como cuando yo oigo una marimba. Igualita que la bomba de Don Medardo. Cuando yo oigo una marimba y me dan ganas de bailar, hago las del ruco viejo que rasca sin relinchar, papá. Igual yo oigo una marimba y yo me pongo a bailar. Un día estábamos en San José ahí, que siempre ponen marimbas y babosadas y todas esas cosas para animar a la gente, al transeúnte. Y andaba con mis dos hijas, Dulce María y Linda. Y si yo voy, ¿sabes? Y si agarra el Dulce y Lindy y se echan para atrás. Yo sigo y veo la marimba. Ellas la vieron primero que yo. Veo la marimba. Se hacen para atrás y agarran de las manos y se hacen para atrás. Y se van así. Ya, claro, yo llegué donde estaba la marimba y de una vez, papá, yo me cuadré a bailar. Cuando vuelvo a ver, no estaban por ningún lado. Allá estaban ellas. Porque estaban más pequeñas, estaban como ustedes, entonces les daba como pena. Ahora mis hijas
se sienten orgullosas. ¿Van conmigo a alguna parte y yo me pongo a bailar? No, porque casi no bailan, pero se quedan ahí, ¡hágale mi mamá! ¿Me entiende? Ahora ya a ellas no les da vergüenza. Es esa penilla que les da como en esas edades que están ustedes. Ahora no. Ahora ya ellas son grandes, ellas están muy conscientes de lo que son y de lo que soy yo. Y de lo orgullosa que yo me siento. Entonces a ellas ya no les da vergüenza. Pero chicos, no les dé vergüenza. Quítense la pena. Son guanacastecos. Lo llevan en la sangre y dejan a que la sangre fluya. Gracias. Muchas gracias. Vamos a Amalia, igual doña Marielos, han hecho una excelente participación desde su vivencia, ¿verdad? Su experiencia, y ustedes mismos han aprendido y han hecho preguntas muy interesantes. Ven que todos tenemos algo de guanacasteco, yo tengo mi familia, ¿verdad? Romy también, y vivimos esto igual que ustedes, con el cariño que nuestras familias, nuestros abuelos, nuestros tíos nos han enseñado. Yo quiero aprender de ellas. ¿Ustedes quieren aprender de ellas? Sí, sí, pero sí, en serio comprometido. A ver, sí, en serio. Sí, sí. No, no estoy muy convencida. ¿Usted está convencida, Marielos? Escuchen. No, yo lo oigo así como muy apagado. ¿Ustedes? Caramba. ¿Quieren aprender una bomba con ellas? Bueno, entonces vamos a pedirle a Amelia que nos enseñe una bomba pequeña para que ustedes se la vayan y la practiquen ahora mismo. Y la decimos bien, a ver cómo nos va. Una pequeña. Bueno, podemos usarla como para escribir eso. No sé, o saquen el cuaderno para que les quede, para que... Como les explicaba ahora, para hacer una bomba, vio qué lindo lo de la señora... Y vieron la diferencia, que ella es historiadora, ¿no? Lo mío es... Entonces, lo que podemos hacer es así. Un ejemplo. ¿Quién quiere una bomba del amor? Entonces, uno escribe del amor, otras de Dios, otros de la maestra, otro para que lleven diferentes bombas y después las compartan. No, apréndasela. Por ejemplo, todos van a poner bomba. Como dijo doña Marielo, ¿verdad? Que hay bombas despreciativas, hay bombas que son ofensivas, hay bombas del amor, hay bombas para... Así que... Cada uno va a poner, bueno, ponen bomba y van a poner. Yo les voy a dar, yo solo les voy a dar la idea, ¿verdad? Ustedes la terminan, ¿ya? Ya les dije que el primer, este macho le voy a decir una bomba, ¿oyó? Este macho quiere aprender mucho, porque tiene buen galillo. Si se porta mal, le voy a dar con un chilillo, ¿ya? ¿Se la aprendió? Tremendo, ¿verdad? Vea, por ejemplo, enumeren del 1 al 4, 1, 2, 3, 4 para abajo. Son cuatro reglones, enumérenlos para que ustedes vean cómo se hace la bomba. Ajá, eso es una bomba. Cuando es más larga es la retahíla, las que yo les dije ahora. Entonces pongan, pueden, digamos, poner... En esta mañana tan bonita, la primera, ¿eh? La primera estrofa. ¿Ah? De ahí sí, para que se aprendan varias y las comparten, porque en realidad si me pongo uno por uno, yo creo que hay otro grupo, ¿verdad? No.
Ah, pero sí va a haber otro. Digamos, piensen qué podemos poner ahí, piensen. Esta la podemos hacer diferente, uno pone un... Ajá, en otro renglón, porque en ese renglón, oiga, porque en ese renglón es el que va a coordinar con el cuarto renglón va a coordinar con el número 2, ¿ya? Bueno, puede poner eso, usted, en el segundo renglón, vea, vamos a hacerlo así, en el segundo renglón cada uno va a poner lo que quiera, vea, yo en esta mañana tan bonita, vamos a hacerlo así, ya, yo después paso supervisando y les digo que pongan, no sé, ¿qué se les ocurre para hacer una bomba? En esta mañana tan bonito, con ese resplandor, no, con ese sol tan, ¿tan qué? Con ese sol y su resplandor. No todos pongan lo mismo, unos, para que hagan varios. En el segundo, en esta mañana tan bonita, yo fui a la calle, ¿está bien? ¿Cómo? Fui a la calle, entonces pongan el tercer renglón. Espero que en los próximos años, en el tercero, vaya a estudiar al colegio La Salle. ¿Ya? ¿Vio? ¿Entendieron cómo? ¿Cómo podemos hacer la bomba? ¿Ya? ¿Qué puso usted? En esta mañana tan bonita, me quedé dormida. ¿A los próximos años qué? Estamos en el tercero. En los próximos años, cierren el cuarto, vaya a estudiar al colegio La Salle. ¿Ya? Ahora usted puso, en esta mañana tan bonita me quedé dormida. Qué dicha que venimos a este, ¿cómo se llama aquí? El gimnasio. Qué dicha que venimos al gimnasio. Ponga aquí en el tercero. Y doña Amelia nos tiene entretenida. ¿Ya? ¿Entendió? Ahora usted qué puso. ¿Ya la cerró? En esta mañana tan bonita, con este sol tan ardiente. En esta mañana tan bonita... Con este sol tan ardiente, Dios los bendiga a todos, pero está muy caliente, ¿ya? ¿Ya le entendió? Tercero y cuarto. ¿Ya la sacó? ¿La sacó? No, pero es que de eso se trata. ¿Qué les dije ahora? No tienen que ser inhibidos para echar una bomba, como dijo doña Marielo. Venga y la lea. Otra, mire qué, ¿usted la sacó? Ah, no, no, aquí tenemos, vean. Léala, lea. Oigan, silencio. En esta mañana tan bonita que te vengo a visitar, espero que en los próximos años me puedas tan solo besar. ¡Oiga! ¡Esto es un talento! ¡Esto es un talento! Vea, para que ustedes vean, vean. Y yo haciéndose las pequeñitas, ahora con eso ganas me dan de quedar. ¿Otra, otra? ¿Ya la terminó? En esta mañana tan bonita, con este sol tan ardiente, Dios los bendiga a todos, pero está muy caliente. Sí, es que Dios los bendiga a todos, era aquí. Pásela aquí. ¿Ya terminó? Venga, 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 venga. Ah, no, no, venga, el que le escribe la viene a decir. Venga, venga. Bueno, hagamos otra. Hoy estoy muy contento. ¿Pueden comenzar otra? En esta mañana tan bonita me levanté tarde. Pero estoy contento. Pero es en esta mañana tan bonita. ¿Me qué? Me levanté. Me levanté muy tarde. Cuando hablo mucho, hasta la garganta me arde. Cuando hablo mucho, hasta la garganta me arde. Cuarto. Otra ya. Bueno, entonces, usted no tiene con qué escribir, ¿ah? ¿Ya? ¿Cómo? ¿Por qué? Ah, bueno, ¿el negrito? Negrito, Dios, bello y pelito, ensortijado, ¿cómo querés que me vaya si aquí está tu enamorada? ¿Ah? ¿Pero qué hizo? Venga. Ah, no. ¿Cómo? Esta mañana tan bonita salí a la calle con el
Ah, entonces pon él en el tercer renglón. Veo pasar las hormigas y en el cuarto, y se metieron en un hueco. ¿Ya? ¿Está bien? Venga, mi amor, venga. Venga, venga. No. En esta mañana tan bonita. Diga bomba primero. Bomba. En esta mañana tan bonita estamos aquí reunidos. Gracias a ustedes, señoras y niñas, por habernos traído. Oh, oyeron, niña, no lo yo. En esta mañana tan bonita estamos aquí reunidos. Gracias a la maestra por habernos traído. Ven. Ya. ¿Quién más? Otra bomba, otra bomba. Oiga, otra bomba. Qué bonitos los zapatos. El primer renglón, oigan. Qué bonitos los zapatos. Los zapatos que usted anda. No saque los pies porque le huelen a parranda. ¿Ya? ¿Vio? Tienen que sacar en el segundo renglón. ¿Entendió? Qué bonitos los zapatos. La primera. Qué bonitos los zapatos. Los zapatos que usted anda. No saque los pies en el tercero porque le huelen a parranda. ¿Ya? Otra. Cuando voy al río me tiro del pendiente, pero tengo que tener mucho cuidado con las piedras porque no pego los dientes. ¿Ya? ¿Entendieron cómo es la rima? Tiene que rimar. Tiene que rimar. ¿Otra bomba? Esos cabellos que yo tengo, para mí son un orgullo, que los regalo todos porque vos sos mi capullo. Pónganlo. Ah, otra bomba. ¿Quién la escribió? ¿Usted? Díganlo. Oiga, niñas, oigan la bomba. La bomba de otra chiquita, oiganla porque esto vale. Bomba, en esta mañana me pongo a rezar. Y me espero que los próximos años me lleves a pescar. Ajá, vio, ¿cómo van coordinando? ¿Vio? ¿Vieron qué fácil? Qué fácil, todos pueden, el que no la hace porque no quiere. ¿Ya? Cambiemos, eso es, llegó. Esta mañana. Bomba. Bomba, esta mañana tan bonita. Aprendí el grito de mi pueblo. Qué orgulloso siento al ser muy guanacasteco. No, bueno, está bonita, pero lo que más me gustaría es, vea, en esta mañana, usted había dicho ahora, en esta mañana tan bonita soy puro guanacasteco. Veo pasar las hormigas cuando van directo al hueco. Es que tiene que coordinar. El cuarto tiene que coordinar con el segundo. ¿Ya? Aquí está bien, en esta mañana tan bonita. Escucho el grito guanacasteco, aquí veo cómo deciden las hormigas directito para el hueco. Usted tiene que coordinar, pase la otra. ¿Alguien más? Bomba, diga. Bomba. En esta mañana tan bonita me levanté muy temprano. Al verte la cara tan fea me dormí otro rato. Uy. Al verte la cara tan fea me parecías a un banano, que parecía un banano. Es que tiene que ser, vea, tiene que rimar aquí, vea. En esta mañana tan bonita, me levanté muy temprano. Esta tiene que, ya. Al verte la cara tan fea, me recordaste a un banano. Ya, porque Bajura no va tan aquí. Temprano, ya. Nada. Hasta aquí está bien, al verte la cara tan fea, aquí este, nada más ponga. Me recordaste a un banano. Pásenlo. Oigan, ¿entendieron entonces cómo se hace una bomba? ¿Usted entendió? ¿Usted entendió cómo se hace una bomba? ¿Cómo podemos? Sí, la hizo. Oigan, el lunes ustedes llegan a la escuela y le dicen... ¡Buenos días! Me gusta el jugo de naranja, pero me tomé uno de piña. ¡Buenos días! Te estoy diciendo, mi querida niña. ¿Vieron qué fácil que es coordinar, verdad? Nada más que le rime la cuarta palabra con la segunda. El cuarto renglón con el segundo. ¿Ah? ¡Bomba! Ese niño se fue al baño.
cosa que no lo hace cualquiera. Él salió corriendo porque tenía. Bueno, ¿estamos bien así? Bien. Ya termino. Bueno, ha sido un placer para mí estar compartiendo con ustedes. En realidad voy a venir a Bagaces otro día y voy a ir a la escuela, voy a preguntar, ahora pregunto el número de la maestra, de teléfono, para venirlos a visitar. Para que cuando yo venga, ustedes me dicen, bienvenida querida señora Amelia, que nada tiene de mañas, pase adelante la señora de Cañas, ¿vio? Bueno, mucho gusto, ha sido un placer y muchas gracias. Bien, estamos llegando al cierre de la actividad y quiero agradecerle con ustedes a las, por favor, a las dos exponentes del día de hoy de las bombas. Vamos a darle las gracias a doña Marielos Jiménez, que es de aquí de Bagaces. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, chicos, por haberme escuchado y ojalá que sigan el consejo. Siéntanse orgullosos de ser guanacastecos, pero de ser bagaceños aún más. Muchas gracias. Ahora le damos las gracias también por su excelente participación y ayuda también en el aprendizaje de las bombas a la compañera Amelia Gutiérrez. Amelia Gutiérrez. Bueno, muchas gracias. A todos los voy a felicitar, todos en realidad se lo merecen, es primera vez. Yo no tuve este pequeño taller que las maestras les están brindando, no lo tuve de pequeña, estoy a disposición. Reúnanse un día y un sábado, yo puedo venir un rato y seguimos para que no se pierdan, para que en un futuro diga, ¿dónde está esa morena? Morena, que me da sueño, aquí hay un hombre y soy un mero bagaceño. ¡Uy, uy, uy, Baura! Y usted sabe, si sale esa muchacha y le dice, me gusta el hombre moreno y me gusta el hombre macho, no se junte conmigo porque le pongo los cachos. Entonces, ¿qué le puede decir usted? Esa mujer no me gusta, llegó a pequeña y de guavalla, ábrale la puerta para que se vaya, ¿vio? Bueno, voy a felicitar a la chiquita esta que hizo esta bomba tan linda, ¿cómo se llama? Dice, en esta mañana tan bonita, que te vengo a visitar, espero que en los próximos años que puedas tan solo venirme a besar. ¡Qué linda manera! La bomba que usted dice está muy bonita, dijo Amelia de Borbón. Yo voy a venir aunque sea con un bordón, van a ver. Bueno, muchas gracias. Bien, les agradece a todos la Escuela de Ciencias Sociales, les da las gracias por participar en esta actividad y recuerden, la bomba es un arte y lo podemos disfrutar y construir también con todos nosotros de nuestra parte. Hasta luego, chicos, gracias.